Continuamos en directo en Contigo Cantabria y como les avanzábamos en el sumario, les hacemos una nueva propuesta para este fin de semana, en concreto para el domingo día 17, una nueva edición de Escenario Márquez en Escenario Santander. Juan Pablo Arnedo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a Contigo Cantabria para deleitarnos con la programación que tenéis preparada para esta nueva edición, que aunque el tiempo no acompañe, qué mejor que refugiarnos en Escenario Santander de la lluvia y el frío, con esta cantidad de cosas que nos vas a contar hoy. ¿Qué nos habéis preparado? A ver, sí, antes que nada deciros que es una faena que el tiempo sí, que está haciendo, pero no pasa pero nada. No pasa nada. Están ¿qué mejor plan? Todo el mundo invitado al escenario a venir a disfrutar con nosotros en la sala. Y va a ser un evento muy chulo que va a empezar a las 12 del mediodía y termina a las 8 de la tarde, en donde varias marcas, emprendedores, artesanales pueden exponer sus productos para la gente. Y donde son productos que no son normales en un mercado general. Sí, no son habituales. No son habituales, eso es un mercado. Y entonces, bueno, todo el día están exponiendo ahí su oferta para que la gente venga a pasear, a disfrutar con la familia y ver todos los productos que hay para que se los puedan llevar a casa después. Efectivamente, es una nueva oportunidad tanto para creadores, que les dais vosotros la oportunidad en Escenario Márquez, como para nosotros como habituales. Ahí estamos viendo el cartel de esta nueva edición del domingo día 17, desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Nuevos creadores, nuevas marcas que conoceremos por primera vez el domingo en Escenario Santander, Juan Pablo, pero también tendremos talleres, como es el caso del taller de guitarra, que es la primera vez que se hace. Eso es la segunda vez la que segunda se hace, vez en que septiembre se también hace. Hubo. Sí, algo que caracterizan al market, aparte de que la gente vaya a ver los productos que ofrecen las marcas, ¿sí? Es también la parte que acercamos a la familia, los talleres, tanto para niños como adultos. Y habrá muchos. El principal, que más me gusta a mí, es el taller de guitarra que vamos a impartir para niños y para adultos, desde las 12 hasta las 6 menos cuarto, más o menos, con diferentes horarios. Y bueno, acercaremos un poco a la guitarra a la gente principiante, o no tan principiante, va a ser como un taller muy abierto para todo el mundo. ¿Sí? Luego habrá también talleres de Jumping Glade, donde los niños pueden hacer manualidades por la mañana y por la tarde. Habrá un taller de redes sociales para las empresas, toda la gente que tenga una empresa y quiera meterse en el mundo de redes sociales, va a estar genial ese taller. Y habrá también conciertos del grupo Nude Trio, que es de aquí de Santander, son tres chicos súper jóvenes, muy majos, también lo hacen genial, así que también les invito a la gente de que vaya a verlos. ¿Qué más tenemos? Talleres de tatuajes para niños. Sí, los de superpeques tradicionales. Superpeques son más Santander. Majísimos, también están casi todas las ediciones. Y también habrá, que le gusta mucho a mi madre, un taller para decorar macetas también. Ah, bueno, pues mira, también es una oportunidad para tener bonitas todas las macetas que tenemos en casa. En concreto, el taller de guitarra, que es al que tú te dedicas, sí, digamos. Para un público infantil, para un público adulto, taller de iniciación, pero bueno, que también se puede ir con ciertos conocimientos. ¿Y qué es lo que hacéis en ese taller? En el taller básicamente lo que hacemos es acercar la guitarra a la gente para que vea de cerca cómo es una guitarra eléctrica y empezar a aprender un poco cómo se hacen los primeros riffs, los punteos, los acordes, para que ponerles un poco el gusanillo y que se lleven a casa una buena experiencia y luego que si quieren pues se puedan apuntar a la academia que tenemos en el escenario para ir durante todo el curso aprendiendo y mejorando y disfrutar con la guitarra. ¿Cómo los adultos? Bueno, ya irán porque hay algo en la guitarra que les atrae, ¿no? Pero los más pequeños, ¿cómo suelen reaccionar con esta primera toma de contacto con un instrumento como es la guitarra? Generalmente todo viene de que los padres les gusta la guitarra y quieren meterse a los niños. Claro. Y hay muchos que vienen súper emocionados y les gusta, aunque mucha gente de 4 o 5 años que realmente claro, no puede coger un una guitarra. ¿Cuatro años con una guitarra de ese tamaño? Lo que hace básicamente es en principio hacer ruido y por lo menos eso le va generando como una curiosidad. Muchos niños, me acuerdo del campus, no, porque a mí me gusta CDC y quiero tocar la guitarra como una CDC, pero luego coge la guitarra y lo que hace ruido. Pero es muy bonito, eso nos deja. Tiene su parte de bonita también. Entonces lo que hacemos es como formarles un poco para que empiecen a crecer un poco la guitarra. Obviamente con un niño de 4 años, pues bueno, tiene sus pasos y su tiempo, pero bueno, los adultos ya tienen otra conciencia y lo van cogiendo más rápido también. Pero con los pequeños es muy divertido porque te sorprenden. Claro. Un día te toca la guitarra muy bien, se lo pasa muy bien, hace mucho ruido, así que es muy bonito eso también. Para este taller en concreto de guitarra, ¿es necesaria una inscripción previa? Eso es, se puede inscribir a partir del evento de Facebook, del Escenario Market, y ahí hay una hoja de inscripción. Si la hacen, mucho mejor. Si no, durante el escenario también, el domingo estaremos ahí, si les apetece apuntarse también está bien. Pero la bueno, es recomendable que la gente se apunte porque hay plazas limitadas. Y también, una vez más, en una nueva edición de Escenario Market, de S-Market también, hay que hablar de ese toque solidario, ¿no? que hay siempre. Haremos un toque solidario para... Lo voy a leer porque... Sí, porque además es un
es algo nuevo también. Y un nombre nuevo y un poco complicado. Por alguna vez, proyecto Escuela Panchel de India, ¿no? De la India, eso es para ayudar a la gente que está estudiando estudios superiores de medicina. Y se habrá con una especie de donativo y se le informará todo, haciendo también un mercadillo de ropa también y productos típicos. ¿Desde cuándo lleváis a cabo talleres, por ejemplo, como el de guitarra en escenarios? El de guitarra específicamente, lo empezamos en septiembre, el primer market de esta temporada, que fue un sábado y un domingo, y durante los siguientes markets pues los iremos añadiendo. Igual un domingo hacemos de batería, otro de teclado, o sea, intentaremos ir rodando diferentes instrumentos para que la gente tenga curiosidad. Además, un plan, como decíamos al inicio, completo, un plan para toda la familia, desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Podemos disfrutar de todas estas nuevas marcas, creadoras, emprendedores de la región, que muchas veces no encuentran ese espacio para mostrar sus diseños, y que Escenario Market, sin duda, como yo decía hace un momento, es una oportunidad para todos ellos, ¿no? Eso es. Además, algo que me gusta mucho, que también es dog friendly, o sea, todo, sí, pueden ir con los perros, es también importante. Es muy divertido para también los perros pasear por los puestos también. Así que bueno, siempre el acceso es gratuito, como todo el mundo sabe, y nada, esperamos a todo el mundo ahí que venga a disfrutar con nosotros el domingo. Bueno, pues ya saben dónde tienen una cita este domingo en Escenario Santander con una nueva edición del Les Market. ¿Algo que quieras decir a los telespectadores? Quizá, ¿quién mejor que tú, que formas parte de Escenario Santander, de este equipo de Les Market, para lanzar un mensaje, que muchas veces estamos perezosos porque en ocasiones vemos la lluvia, ¿no?, y decimos, buf, este fin de semana me quedo en casa. Pues ya, yo creo que hay que quitarse las perezas, levantarse del sofá y acercarse a Escenario Santander, que además, aunque llueva, se puede aparcar muy porque es una zona muy cómoda para aparcar, y pasar ahí el día con vosotros. Hay que tener claro que el agua no es ácido, no pasa nada, claro, porque te mojes. No nos vamos a deshacer. No pasa nada, y el Escenario Santander es un sitio cubierto, y por pasar un ratín, tomar un café o tomar una Coca-Cola, una cerveza, lo que te apetezca, y pasear, y por lo menos estar ahí acompañándonos, siempre es una buena oportunidad. Así que bueno, aunque llueva, aparcar es fácil, si no hay un paraguas y caminar y lo todo estáis comodidades. Ahí. Oye, ¿y los talleres se hacen en la zona de arriba o dónde se hacen exactamente? Depende del sitio. El taller de guitarra lo haremos en la parte de arriba, en el aula de guitarra, pero luego, por ejemplo, el jumping clay creo que siempre lo hacen en la parte de abajo. Se irá colocando, y lo que podemos hacer, lo que puede hacer la gente cuando llegue, va a estar todo informado para donde quieran ir fácilmente, o sea, pueden preguntar, ahí estaremos todos para ayudar a toda la gente que quiera informarse. Y si no, también cualquier duda a través de la página de Facebook, ahí tenéis todo. Eso es, en la página web de Escenario Santander o en la página de Facebook pueden informarse de todo y escribirnos, y ahí solucionaremos las dudas que tengan. Bueno, pues ya saben, yo insisto, el domingo desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde pueden consultar hoy mismo toda la programación en detalle que les espera. Si quieren participar en alguno de estos talleres, como por ejemplo el de guitarra, que sí que lleva una inscripción previa, no duden en hacerlo desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, nueva edición de Escenario Market en Escenario Santander. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto por aquí, seguro que para hablar de más talleres, de la cantidad de actividades que hacen desde Escenario Santander, o quizá, ¿por qué no?, para la próxima edición del Les Market. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, les esperamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 de la tarde. Muchísima precaución con las carreteras, con la lluvia, con la nieve, con el frío, y mañana les estaremos esperando. Que tengan una feliz tarde.